Bueno, sector de la juventud del movimiento Salto Somos Todos. ¿Cómo andas, Poli? Sí, bueno, la verdad que creo que ha dejado bastante claro los conceptos del cura, pero simplemente dos o tres cositas que es importante aclarar. Nosotros vamos a estar acá funcionando durante todo este mes a partir de las 6 de la tarde. Nos vamos a juntar acá y calculo que el mes que viene todos los días. Se avizora una etapa electoral que esperemos que sea lo más sana posible. Nosotros vamos a competir de las primarias por dos o tres cosas importantes que es la génesis de esta agrupación. Principalmente por el amor que tenemos a Salto y por las ganas de trabajar que demostramos todos los días. Acá hay un montón de compañeros, amigos y vecinos que se acercan, que trabajan desde un montón de lugares que no son estrictamente el municipio, caso el gremio Luz y Fuerza, el gremio de la alimentación, hay gente de la banda municipal, docentes y demás, convencidos con un montón de errores, pero creo que son mayores las cosas positivas de esta primera etapa de gobierno. Y estamos convencidos de que le hemos dado un horizonte al municipio de Salto y un horizonte a Salto. Y creo que los más jóvenes, y apoyados por la experiencia de los más grandes, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de pensar el futuro que queremos para nuestro pueblo a 10, 20 y 30 años. Así que primero eso y segundo, esperar que sea una época electoral sana. Va a haber, y ya creo que está habiendo, controversias, críticas. Todas las críticas son bienvenidas siempre y cuando sean constructivas. A cada crítica vamos a responder como sabemos hacer nosotros, que es con trabajo. Levantándonos muy temprano y acostándonos muy tarde, resolviéndole los problemas a los vecinos de Salto. Y en el caso de que quieran debatir, los debates, también estamos abiertos a los debates, pero que sean por cosas importantes. Debatamos cómo resolver los 150, 200 problemas que tiene el municipio por día, cómo resolverlo y quién lo resuelve mejor que nosotros. Y si hay alguien que lo resuelve mejor que nosotros, bienvenido sea, porque estamos abiertos y tenemos apertura a las ideas. Así que simplemente dejar eso e invitar a todos los que se quieren acercar. Es una agrupación peronista, llena de extrapartidarios, y hay gente de todos los sectores para que se puedan acercar y puedan trabajar con nosotros.